Bueno, arrancamos. Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a otro stream más para terminar la semana. Esperen que estoy haciendo eco. Ahí. Bueno, retomamos un pendiente. Hace bastante no lo jugábamos. Vamos con Pokémon Diamante, tercera parte. Teníamos dos medallas, estamos ahí nomás de la tercera. Así que vamos a meterle a ver si por lo menos dos medallitas hacemos hoy. Y de repente la semana, finalizar la semana que viene, ya empezamos a irlo terminando lo que es la parte de las medallas. Lo tenemos bastante colgado el juego. Saludos por ahí a todos los que van apareciendo, Adrián, a Fabri, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo tranquilo? Antes de arrancar el stream, vamos a cambiar la pantalla acá, muchachos. Ahí. Y hacemos el sorteo que teníamos pendiente la otra vez. No les cambié la barrita de abajo porque dejo las estrellas que estaban. Recuerden, si llegamos, como ya hicimos esas 310, si llegamos a 800, ahí hacemos el segundo sorteo. Con todas las que quedaron acumuladas del otro día del Mario Kart. Así que vamos acá. Yo tenía armada con la misma gente la otra vuelta, con las mismas posibilidades y las que sumaron ayer. Y hacemos acá, así vamos a tirar. Ese que está gigante es Adrián, que tiene como 37 chances. ¿Cómo está, Pablo? ¿Todo bien? Así vamos a tirar rápido la ruleta. Y cuando termine el stream, le mando el premio al ganador. Así que vamos ya. A ver, a ver, a ver. Si no sale, Adrián se tira por la ventana. Ganó Adrián. Con las chances que tenía, era obvio que iba a pasar. Bueno, ahora sí, así que haceme acordar, Adrián, cuando termine el stream, te mando el juego que te ganaste. Todavía le tengo que mandar el juego a Conker, que no se lo mandé. Colgué, la verdad me colgué esta semana. Este, para los que no se acuerdan, uno de los juegos lo había ganado Seba. Y Seba dijo que lo donaba y que lo resortiemos. Así que nada, bueno, ahora sí. Vamos a comenzar. Inesperado, dice él. Es que era el de la otra vez que había ganado Seba. Por eso. Entonces quedó con las mismas chances la gente, ahora sí. Puedo meter todas las chances a cero, creo que ya las puse todas a cero, sí. Solo están los que tienen los bonus ya de Patreon y las compartidas de estrellas empiezan a sumar de cero. Así que nada, ahora sí vamos a arrancar. No me acuerdo ni dónde quedamos, creo que guardé en una ruta o algo así, no sé dónde dejé. Vamos ahí. Y mañana, ya les comento, mañana seguimos retomando los juegos que tenemos pendientes de los Patreons. Mañana seguimos. Y en la semana vamos a tener Yakuza, Pokémon, de todo un poco. Bueno, a ver. Ve a Ciudad Rocabelo. Ah, para arriba era, ¿no? Sí. Vamos acá. Vamos a ir para acá. Y a la derecha. Bueno, vamos. Contra este ya peleamos. Contra ahí. Contra el negro peleamos, ¿no? Un Pokémon, ¿no? Todo tranquilo, Fabri, terminando la noche, por suerte. Cerrando con un stream para variar. ¿Vos todo en orden? ¿Compraste el Crash and the Boys? Yo ya lo compré. Avisen cuando seamos 3 o 4 y metemos un stream de ese. Con partiditas online y todo. Ah, y entre semana tenemos que meter stream de Super Mario Party. Del viejo. Vos, Adrián, ¿cuándo podés hacer una partidita de noche del Super Mario Party? Pablo puede cualquier día. Faltaría coordinar con vos y con Cachetes. Y lo podemos hacer entre semanas. Metiendo Streets of Rage 4. Uf, juegazo. Creo que debe ser de los juegos que, salvo las series, es de los juegos que más stream le he metido acá al Streets 4. Bueno, este ya le gané. Tocas el pasto y aparece un bicho. Yo no tengo el Super... No, bueno, eso, el viejo. El Super Mario Party, el primero. Che, pará, me están confundiendo con los nombres. Yo digo el viejo. No tengo el viejo pa... Ah, ve, yo entendí todo al revés. Pablo tiene el nuevo, igual que Fabri. No, yo no tengo el nuevo, tengo el viejo. Y Adrián tiene el viejo también. Bueno, coordinamos con Cachetes, que tiene el viejo. Y después cuando yo consiga el nuevo, hacemos una con ustedes. Ah, yo me entregaré con los nombres.
no te dan respiro. Dale, a ver, esto estaría bueno atraparlo. Ah, vos tenés el nuevo. Decile el nuevo, así queda más. 10 niveles más. A ver, uno más débil no tengo. Ahí, un chingo. Allá. Entonces tenemos, vos y Fari tienen el nuevo, yo todavía no lo tengo. Cuando lo consiga y podríamos armar alguna cosa seguro. O sea, sale el Pokémon Arceus ahora y... Ayer me compré el Hot Wheels de Xbox y el y este, el Crash and the Boys. Diciembre te asesina en gastos, es mortal. Despertar. Mira, teníamos uno de casualidad. ¿Y este, el Pokémon vos no lo tenés, Pablo? ¿O no, no, no sos de los Pokémon? A ver, vamos a darle ahí en confusión. ¿Qué estás esperando para comprar el...? No sé, mucho gasto. Pero me lo quiero comprar, me lo quiero comprar. Este fin de semana estuve viendo los precios y eso. ¿Stream del nuevo? No sé, todavía no lo tengo. Cuando lo tenga, ahí vemos. Del viejo voy a ver si lo coordino para esta semana. Ah, no soy de los Pokémon, ahí va, ahí va, ahí va. Pokémon es así, lo amás o lo odias. Vamos a entrar a la pareja de tortolitos, ¿eh? Che, les recomiendo que voy a ver si entre semana lo mecho acá y le hago un stream para mostrarlo. Les recomiendo mucho el Hot Wheels Unleashed, el último que salió. Está muy divertido, está muy divertido. Y un montón de cosas. El online funciona muy bien y siempre hay gente. La verdad está muy copado. Estoy muy conforme, la verdad. Y está en descuento ahora, ¿eh? Así que si alguno quiere aprovechar. Si lo llega a conseguir, avísenme y hacemos algunas partidas también. Golpe por paso ahí. Eso es para Switch. El Hot Wheels está en todas las plataformas. Yo me lo compré en Xbox, pero está en Switch también. Está en Play, está en PC. Es más, si alguno lo quiere comprar en PC, en la que es la plataforma de Epic, está súper barato. Es en la que más barato está. Estoy paralizado. La torre perdida descansa a los Pokémon que ya no están entre nosotros, ¿no? Vamos a chusmear. ¿Qué onda, Jonah? ¿Todo bien? Es un cementerio esto. Bueno, tendremos que seguir avanzando, pero yo quiero chusmear desde acá. Y vamos a meterle la full a esta torre. Esa lluvia de like característica. Sí, sí. Además yo lo veo en el celular que me salta el redondelito con el. Con la foto de Jonah de perfil y hace ¡pra, pa, 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 para arriba! Ya sabes que es él. Antes que te aparezca la notificación en pantalla, sabes que es él. No,
al Pepe Le Pú este. Toca a casa Pepe Le Pú. Sacar a Shellos. Shellos. No me acuerdo en qué tipo de Pokémon era. Shellos. Ah, es el anterior a Gastrodon. Bueno, bien que lo dejé. Un chispazo. Listo. La cara que tiene. Y con Jonah esta semana me toca doble fecha. Porque nos enfrentamos en el PES y también en el Magical Drop. Así que lo tengo que atender por partida doble a Jonah. Más me preocupa el del PES, que le tengo que ganar sí o sí, porque estoy muy jugado con el tema del descenso. No puedo dejar puntos con Jonah. Picotazo. Choronga el picotazo de este. Pandianeta, la PC, nada. Lo tuyo es tremendo. Los cuatro, la cantidad de puntos que metiste en los últimos cuatro partidos, te supiste colocar ahí en mitad de tabla. Si no, te ibas al fondo de la tabla. Yo estoy muy jugado. Encima estuve viendo las fechas que me quedan. Y tengo duelos por el descenso súper directos con Jonah, con Fabri y con Diego. Y tengo que jugar con Satán, que viene segundo, intratable. Que si ahí llego a sacar un punto, me doy por hecho. Festejo ese punto si se lo saco. Bueno, ahí le saqué un punto a Fer. Me dio pena porque el partido que perdí no era para perderlo. Le pude haber sacado un empate. Todo tranqui. Acá estábamos comentando que tenemos la doble fecha con vos en los dos juegos. Todavía respiro. Me tengo que salvar de ese descenso en el PES como de lugar. Haciendo grondoneadas, igual no me importa nada. Gordo pelado. Ah, bien. Avisá si juegan hoy con Onix. Avisá si juegan hoy y después pasa el resultado ahí para actualizar. Sí, va a estar muy picante ahí ese duelo también. Porque el que gana se despega para arriba y el que pierde se empieza a hundir. Quedan partidos. ¿A vos te quedan fechas complicadas, Adrián, con la gente de arriba? Igual que conste, más allá de cómo juega cada uno, este torneo de PES está en parte muy condicionado por el tema de los equipos. Ya a partir del segundo torneo, que la A y la B, con qué equipo se juegue va a estar determinado por el azar. O sea, yo voy a hacer una ruleta en la que voy a sortear si se juega con equipos de tal o cual liga o random. Y el orden de elección de los equipos va a ser inversamente proporcional a cómo terminaste en la temporada. O sea, saliste primero, elegís último. Entonces eso va a emparejar muchísimo lo que son los duelos. Por ejemplo, vos y yo con el Español y el Celti estamos dando mucha cancha. Yo he perdido partidos y he empatado partidos, que sinceramente es por la diferencia de los equipos que hay. Entonces, eso afecta mucho. Vamos a ver el ataque a la... Vos también tenés un cierre complicado, entonces yo nada. Yo tengo uno parejo ahí, con partidos que considero ganables y duelos que van a estar muy complicados, que son directos. Te toca con Ricky, que es campeón. Con Juaco, que siempre es complicadísimo. Con Adrián con la Pandianeta, también está complicado y es directo. Y conmigo, también es directo. Tenés duelos directos por el descenso, sí. Bueno, muchachos, me parece que nos vemos todos en la B el año que viene. Nos vemos en la B. Lo puro suba, hasta acá, vos.
los PSP con el 6 es lo que más se escucha el tema de stats. Mal. Los últimos cuando los jugadores ya no tienen energía. Mal. Yo lo he sentido en varios partidos eso. Cuando empecemos a emparejar las ligas y haciéndolas distintas con otros equipos más variados, ahí se empieza a emparejar y se empieza a sacar, a relucir la habilidad de cada uno. Va a estar más, más copado. La casa Peach. Mucha diferencia de niveles, ni gracia tiene. Pimplup quiere aprender ataque full, a ver qué tiene. Y por el pivotazo, me parece que va. Todos débiles con el Electro, vamos acá. Tengo que cambiar mi equipo urgente cuando empiece a conseguir otros Pokémon. En este equipo me lo agarra un Pokémon eléctrico a un buen nivel y me mata medio party. Lleno de trainers, Unos los Bonsley. Un Bonsley. ¿Cambio o le meto un mordiscazo? Vamos a ver el nivel. Se va. Vamos a cambiar. Plim plup. Es que es así, Fabri, sí. Y en los que jugamos con equipos que no son los top, se nota muchísimo. Yo noto muchísimo la diferencia de cómo juegan en el primer y en el segundo tiempo. Y termino siempre haciendo los 60, 65. Hago siempre 3 cambios juntos. Siempre. A veces depende un poco también si tengo alguno amonestado o no, pero siempre termino cambiando a los que más rotos están porque se re nota mal. Jugar contra el Inter, mira, sí, mal, se nota muchísimo. Por eso digo, cuando en enero arranquemos la segunda liga ya con la A, la B, y que lo hagamos como yo digo, ahí se va a empezar a ver bien la habilidad de cada uno mucho más definida. Lo toca el pelotazo en Lampard. Sí, por eso. Si sabes jugar y encima estás con un buen equipo, no puedes fallar, olvídate. En eso ese juego es muy disparejo. Me confirmó Santi que está con Jimmy. Ah, están viendo el partido en la cancha. Olvídate, Jonah, me parece que hoy no jugás. Si querés, Jonah, nosotros podemos jugar mañana. ¿Qué horario tenés disponible mañana, Jonah, para jugar? Ahí, vamos a tener que parle cruzado. Un chispazo a Whistle. Venido de Eurocurso a Bonita. Y nos mandamos a todos a la casa. Pa.
Ah, dale, mañana te escribo a la tarde. Cuando termine de trabajar te escribo y cuando estés disponible le metemos. Seguramente te diga en un horario tipo antes del stream, tipo un par de horitas antes del Llévame al hospital una revisión de cada 6 meses. Ah, bien, bien. Dale, mañana hablamos y coordinamos. Éxito con eso mañana. Que salga todo bien. Puntapié, es un ataque de lucha. A ver a Chingling, a ver si se la banca. Sí, dale, yo te aviso. Otra parejita. Presionar a mis Dragos. Paso a Murkrow ahí. Ah, me garroneó. Mirá, él también usó impresionar. No se puede creer. No se puede creer. Ya terminé esa parte. Vamos adelante. Ah, bien, bien. No me cuentes qué hay en la torre. Que estoy con el misterio de saber qué hay arriba del todo. Ahí. Ah, me cagó. No puede atacar a los dos a la vez, sino con alguno le voy a pegar. Con los dos. No se me había ocurrido, mejor así. ¿Cuánto tiraremos con este juego para terminarlo? Serán unas 30 horas para mí, ¿no? Más o menos. Este chingle no sirve para nada. Las troncas, salvando las papas. Aproximadamente llevo 8. Mira, si yo creo que con esto debo llevar 6 más o menos. Con lo de los streams. A ver, me voy a fijar cuánto llevo. Si vos vas 8 y vas un poquito más, yo debo llevar 6, 7. Lo teníamos colgado. A ver. ¿Cuánto llevamos? Sí, mirá, 6 horas y media. A ver cuánto le metemos hoy. Listo. Vamos ahí a ver qué hay. Dos viejitos ahí, ¿qué onda? ¿Qué más hay? Algo nos deben de dar estos viejitos, ¿no? Me voy a poner a Primplup para adelante. Fija si viene pelea doble, ¿no? Ah, no, mirá, no quieren pelear, me regalan cosas, buenísimo. Un amuleto. Una CMT96 Fuerza. Ah, mirá. Este es el Fuerza, buenísimo. Opa, ¿no? Otro.
pintadísimo. Como me parece un tipo dark. Bueno, hicimos bien en venir acá, que era lo del HM Sport. Así que ya lo tenemos registrado. ¿Qué onda, Milcar? Bienvenido, ¿todo bien? Quería atrapar, pero no esperaba matarlo. Opa, Golbat no lo tengo. Tengo que sacar ya a Chinglin de adelante, que no sirve para nada. A ver qué tanto le saca. Bien. Tiene una sana hoy por usarla. No tengo great guys. Murió Chinglin. ¿Qué onda, Rodri? ¿Todo bien? Paz, descanse, Chinglin. Sacar a otro. Hicimos el sorteo temprano, el que teníamos pendiente, Rodri. Y lo ganó Adrián, así que... que marchaste. Después lo podés chequear con... con el secretario viendo la replay del stream para que nos hicimos trampirijillas. Vamos a seguir intentando. Ahora voy bicho con este, sí, va. A ver, esta le tiene que atrapar. Está bravo este Golbat. Vamos a abrirla con la otra bola, la Nido Ball, porque ya que estoy... este sí es más fuerte que Golbat. Vamos a ir, ¿eh? Picante el Golbat, no se deja atrapar, ¿no? Apretá muchas veces la A, ¿sí que funciona? ¿No es un mito eso? Ahí sirvió, ¿eh? ¿Casualidad? ¿Qué onda, Damián? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Bueno, bien, valió la pena. Ah, nada de motes. Muchas gracias por la compartida, Damián. Vamos a anotarla acá. Recuerden que ya hicimos el sorteo que teníamos pendiente de... del juego que redonó Seba. Por eso les dejé la barrita como está. O sea, si llegamos a 800 estrellas, hacemos otro sorteo. O sea, faltan 90 nomás, no solo, no 400. Mira, pero se debe seguir la tradición. Madre, es que una vez lo hace inconsciente porque quedó el trauma de años. A mí a veces me pasa, pero después digo, che, pero no servía eso. Me parece que era una cosa de uno. Te va quedando el equipo como el mío. Ah, ¿sí? Mirá.
Después cuando haga lo de Mew, a Mew lo pienso sumar al equipo. Pues un Pokémon que me gusta mucho y darle un poquito de variedad. Igual lo voy a cambiar porque tengo un equipo que no es precisamente el que quisiera tener. Medio que lo estoy armando con lo que me va apareciendo en el camino y eso. Así que ya lo cambiaré. Bueno, Pueblo Sosiego. Vamos a arruinar todas las vallas de acá. Si acá hay alguna Great Ball ya. No nos puede costar tanto atrapar un Golbat, muchachos. No, hay Ocaso Ball que no tengo. A nosotros que jugamos de noche, viene bárbaro. A 12. A una docena de goloso, ¿no? Excitado. Y una Honor Ball, bien. Vamos a cobrarnos más de estas. Que no tengo. Repelente nunca uso. Vamos a cobrar alguna que otra super poción más para tener. Vamos al centro Pokémon, muchachos. Vamos a curarnos. Y vamos a investigar qué hay en este pueblo. Vamos a bichar por todos lados. Yo calculo que hoy en este stream van a ser el huevo ese que tenemos. Digo yo, ¿no? Esperemos que salga algo como la gente del huevo. ¿Qué es esto? Periódico local Pokémon. Se busca especialista en capturas. Vamos a ver. El clarín del pueblo acá. Olis. Que me traigas un Staravia enseguida. Mirá, yo tengo uno. Bien. Bien, se ve que todos los días te digo que es. No, 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 sin spoiler. Quiero que nazca mi pokebebé sin spoilers. No me cuentes, no me cuentes. Se ve que este te pide Pokémon distintos todos los días y te da recompensas acorde. Ahí se conectó John a jugar al Pokémon también, se contagió del stream. ¿Recibiste los regalos por internet? No los cambié, ¿sabés que me olvidé? Después voy a ver si lo hago fuera de stream. Nadie ha visto jamás poner un a los Pokémon poner huevos. Cuando son tímidos, cuando no, nadie los mira, lo hacen. Se me antojó ver la PC. Para seguir descargando lo que tengo allí pendiente. ¿Qué estás descargando? ¿Le pusiste el Game Pass a la PC, no, Jonah?
¿No estás jugando al Forza? Quiero ver si podemos hacer de una vez por todas alguna partida con el Forza Horizon. Después tengo que ver quiénes están disponibles para jugar. Bien, bien. El último. ¿Cuál te había tocado? La verdad no me acuerdo cuál fue el último que te di. Ahí está. El Ponce está cacheteando solo. Yo me tiré hasta las 2 al maníter. Ah, estás como loquita comiendo gente. ¿Qué onda? ¿Se complica bastante después de las primeras misiones? Yo ayer, después de que terminé el stream del Yakuza, le estuve metiendo bastante al Hot Wheels, que había quedado descargándose. Ahora está buenísimo. Entre semana vamos a tenerlo acá en vivo, el Hot Wheels. No definí qué día, pero lo vamos a tener acá. Y después le estuve metiendo un par de horitas al Bravely Default, que también me tiene como loca. A Girafari, cambiar, sí, vamos a meter a Gastronia y pegarle un golpe al cuerpo de aquellos. Calibur. Ah, el Soul Calibur, el de peleas, boludo. Un juegazo. Juegazo. Yo sí lo tengo en la Play. Juegazo. No está complicado, habría que meterle para gradear a la bestia. Está bueno que tenés distintas habilidades. A mí me encanta la parte que le pegás coletazos al barco y se cae la gente. Eso está genial, boludo. La verdad se pasaron con ese juego. En algún momento lo voy a ver si lo puedo conseguir para Xbox. Creo que está con el Game Pass, ¿no? Si me lo bajo y lo empiezo a jugar. Tomar de nuevo. Yo en algún momento de mi vida tengo que empezar el Cuphead. De una fucking vez. Sí, a ver, pará. Entonces, Jonah podría jugar al Forza Horizon. Vos, Adrián, también podés jugar al Forza, ¿no? Para hacer alguna partida del Forza Horizon. Sé que con Michael también podemos contar que lo está jugando. Fabri lo tiene, pero creo que no le había copado mucho. Pero lo convencemos a Fabri. Si está por acá, le convencemos a Fabri para jugar un multiplayer. A Fabián también le podemos decir, así que él lo juega también. Y escuchamos gente de todos lados. Como Metal Lee, así hacemos alguna cosita multiplayer con ese. Bueno. Ahí. Con la bicicleta, vamos a ver esto. Ahí. Párate. ¡Oh! Chingling, bueno, para nada. A los dos a la vez. ¡Qué mierda! Opa.
Vamos, Chingling. Menio Tobar, muchas gracias por tu like, bienvenido. Y a casa Pikachu también, bien. Donde sube, Fimple también, golas. Che, recién estoy viendo que apareció uno en el grupo de WhatsApp. Apareció uno, preguntó una pelotudez y se fue solo. La gente está muy mal del cerebro, muchachos. Parece cada uno de mamita. Están para tratar, ¿eh? Ah, madera. A los bichitos. Vamos ahí. ¿No puedo avanzar ahí? No. Ah, no puedo avanzar en el pasto con la bici. Gran detalle. Ir a agarrar las vallas. Tocas el pasto y te aparece un bicho increíble. Opa, bonita, ¿eh? Este me interesaría sumar al equipo. A ver si lo podemos atrapar. Tener ahí uno de primera generación, encima de tipo fuego. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias por la compartida, ¿todo bien? Vamos con la ocaso. Vamos a notar la compartida de Álvaro. Muchísimas gracias, papá. ¿Cómo que más o menos? ¿Qué te pasó? ¿Quién es Boric? ¿De qué me perdí? No, no le quiero meter mucho. A mi equipo, a ver. Subamos, ponita. ¿Qué dicen? Y podríamos sacar a Chingling. Porque si vamos a sumar a Mew, que es psíquico, ¿no? El otro que tiene todos los papeles para irse después es Gastron, cuando subimos a Mew. Vamos a sumar a Ponita. Ah, vos me estás hablando de política. Qué sé yo. Evitemos esos temas acá. La idea es no hablar de política acá en vivo. Bueno, arrancamos el entrenamiento. ¡Oh, no lo curé! ¡No lo curé! ¡No lo curé! ¡Avisen, muchachos! Arrancamos el entrenamiento de Ponita. Nivel 40 evoluciona. Para rato. We'll be right back.
Che, Álvaro, ¿y al final se te rompió la Switch que apareció ahí tirada o la tenés en buenas condiciones? ¿No se te jodió nada? Oh, complicado manejar la bici. Ahí, ahora la quiero ir yo. Sacar a... ¿Lo aguantamos, Ponita? Sí, lo aguantamos. Ahora una super poción ahí. Y un rayo bruja... para tu lado. A casa. Bien, no pasa nada. En total no ataque con Ponita. Frasecita que me tira ahí de Plim Plup, no sé qué es, si es que no me hace caso por el nivel o qué. Bien. Sarabia lo tenemos ahí de subir, ¿eh? Y otro ahí arriba. A la izquierda, más. Bueno, oh, mirá. No era una pelea, pero nos regaló una MT. Bueno, bien. Pokémon tiene ese problema. Entonces, a ver si lo vamos a ver si es con Ponita. Mismo nivel encima. Bien. Uso copio. Arabia que faltaba. Bueno, tenemos ahí nomás, Ponita, Happy. Ah, esta era la pre-evolución de Chansey. Ese está lindo. Sería bueno para el momento. ¿Pudiste entrar al gym de la fuerza? El tercero. Agarré fuerza, pero no sé cuál es. El gimnasio que estaba antes, en el pueblo que yo venía, era el gimnasio de los concursos Pokémon, que estaba vacío, que la entrenadora no estaba. Me imagino que es al que estoy yendo ahora, la ciudad que estoy yendo ahora, ¿no? ¿O me salté uno? Ahora me hiciste entrar en la duda si no me habré salteado algo yo. Sacar a Clefairy, vamos a ir. Ya te voy a destruir. A ver si te alcanzo hoy. Vamos a ver cuánto le metemos hoy. ¿Cuánto voy? A ver, voy 53 minutitos, vamos, Estamos llegando a la hora recién. Son 11 y 10, acá es temprano. Estamos para un ratito largo más, estamos,
Pero es que no peleé, ¿no? Ah, y la habilidad de Pony te fuga, se escapa así nomás. Gol. No lo tengo a este, ¿eh? A ver si lo puedo atrapar. Bueno, lo maté de uno. Capo total. Pegarle con el asco. Y luego con el asco no lo voy a matar. No, con otro ataque lo voy a matar. No, vamos a cambiar. ¿Con qué le puedo pegar? Saque poco. De repente con el garra metal, ¿no? Vamos a probar. A ver. ¡Je! Directamente no le saco nada. Ataque furia, ¿no? Le haga dos golpecitos nomás. Ahí, ya está, ya está, ya está. Bien, bien, bien. Excelente, excelente. Vamos ahí. ¡Epa! Por la bonita, vamos. Vamos, nitrocarga para todos. Oh, lo paralizó. Vamos, vamos, vamos a darle. A ver si Pony está paralizado, se la van. Uno más. Si no lo cambiamos. Vamos a seguir.
Ah. Ay, no, que me arranque con esto, que no le pegamos más. ¿Qué les digo? Bien. Happy, ¿no? Be happy. Re botón. Donde te capturo pantalla. No hablábamos tanto de la Super Ball. Entremos uno. ¿Llegamos? ¿Qué es acá? Café Rodeo, leche recién ordeñada. ¿Y esto? Los Psyducks, no nos dejan pasar. No tienen pinta de querer moverse. ¿Qué onda? Vamos a ver el café que hay. ¿Tomar la leche? Una lechita recién ordeñada. Vamos a comprar 10 botellas de leche. Sienta, no vamos a dejar de al pedo acá. No es por ahí. Para los golosos. Los de la leche mumú. Medio raro este café. Vámonos a la mierda acá, boludo. A ver, hay que bajar por ahí. ¿Y este árbol? Ahora miren la corteza. Va a haber algún bichito interesante. Pero ahora no viene ninguno. Ah, medio raro ese café, así que vámonos. La con todos son combates. Todos los acá, buenísimo. El ruina maníaco. Curro. No están los nombres que le dicen acá. En la casita donde entras. ¡Ah! La casita, pensé que la. Volvemos para atrás ahora entonces. Vamos a darle al ruina maníaco y volvemos. Super eficaz. No tiene mucha defensa, vamos a darle con las pajas, ¿no? El otro día la lluvia dorada, ahora esto. Se pusieron turbina los streams, Damián. ¿Por qué escalaron tanto?
haber puesto uno de agua. Una Sheldon Flash, sí, mal. Re Pokémon. Bueno, la Primplu. Se calle de Furia 4, tengo que probar el online. Cuando quieras hacemos un online, ¿eh? Yo lo jugué bastante ese. Es más, el otro día que habías dicho que estabas jugando al 4, yo justo le estaba dando al 2 en la Switch. Coordinamos un día y armamos alguna partidita. ¿Con quién lo terminaste? Yo con la que mejor juego es con Blaze y con la policía del DLC. Bueno, vamos a volver al café lechoso. Están todos peleados ahí. Lo que mejor me sentí fue con Adam. Ah, mirá. A mí me cuesta mucho los personajes pesados. Siempre los beat'em up son lo que más me cuesta usar. Siempre soy más de jugar con los que son balanceados o tirando un poquito más ágil. Tipo como con Blaze. Bueno, es full velocidad. Pero es menos equilibrada que Axel. Más viste que después va jugando y va sacando a todas las versiones pixeladas del 1 al 3, eso está re bueno. Yo le compré el DLC además. Y rindió, la verdad que rindió, es un juegazo. Fabri ya compró el Crash de Kunio, ¡vamos! Falta Adrián, falta que lo... Adrián, ¿lo conseguís vos el Crash and the Boys? ¿Te copás? Pero no quieren pelear esto. Ah, esto sí. Lo bueno que tiene Adam es que tiene. Con Adam tenés el rush para adelante, tapeando dos veces. Que con otros personajes no tenés y eso, si estás acostumbrado a jugar de cierta manera, te afecta. Eso es un diferencial. Pero está para PC o solo consola. Lo tengo el recopilatorio Play 4. Claro, sí, es que yo el recopilatorio también lo compré, pero lo compré en Switch. Y como dijimos de jugarlo con Fabri. Y lo vendían por separado este y estaba de oferta en la Xbox. Lo compramos en Xbox, solo ese. Pero no sé si tiene crossplay, ese es el problema. Ahí se conectó a Damián también a jugar. Yo lo pagué menos encima. Lo pagué que... Creo que dos y poco. Estaba por el impuesto y eso que te meten acá. Pero estaba regalado, estaba en monedas. Sí, en la store de Xbox. Bueno, el año pasado, cuando recién habíamos arrancado la página, había hecho un par de streams del River City Sport Challenge, el de Steam. Lo habíamos jugado acá de A4, con Marce, con Emi y con Joaco, si recuerdo bien. Y había estado muy divertido. Habían sido partidas muy divertidas. Hicimos uno o dos streams. Pero habían estado muy, muy buenas las partidas, me acuerdo. Dando,
se metió Chris. Chris ya está preparando, Cristito ahí. Ya está preparando la temporada 2022, se conectó al Mario Kart. Preparando los motores. Yo ya encontré el setup para el año que viene. Este Yoshi, el Chiquimoto, me va a dar varias satisfacciones, me parece. El recopilatorio repinta tenerlo físico en Switch. Mal. Bueno, el físico lo venden en... no sé en otros lados, pero sé que lo venden. La versión asiática que está con inglés, la venden en Play Asia. Es buenísimo para tenerla. Yo lo compré digital porque... lo compré digital en Switch porque lo quería, pero no me parecía pagarlo full price digital. Y lo habían puesto súper regalado hace unos meses y lo compré ahí. Tengo pendiente de meterle a todos los juegos esos. La nitrocarga no creo que le haga mucho, ¿no? Gente, cambias. Y hablando de Play Asia, ahora en enero iban a sacar la versión física del Super Valis Collection, que estoy tentado de conseguirla, pero el tema es que los de Limited Run también iban a sacarlo, la versión en inglés del Valis Collection. Entonces habría que ver cuál de las dos versiones está mejor, cuál está más barata, el tema del envío, todo. Otro subo más y seguimos dándole. Bartolo se llama este. Lo que le ponen los nombres a los trenes son los hijos de su madre. Acá sale Bartolo. Ah, la May también quiere pelear. Se picó todo. Eso, la Ferry usó beso negro. Qué raro este Claferri. Pelea cuando los Pokémon están leveleados, se dejan parejo. ¿Por qué tenía Pokébolas en una bandeja? ¿Qué le pasaba? Oh, por el huevo no.
le ganamos a todos. Ahora sí me puedo mover. Este ya le ganamos. Mira, apreté la A acá y... Vamos a darle a este. Este tira. Creo que... Era medio veneno, ¿no? Veneno lucha, es... no me acordaba. El tema es que está lloviendo y los ataques de agua, los ataques de fuego están re disminuidos por la lluvia esta. Arabia sin pelear. Quiero poner fuerza pónica. Potencia de movimiento tipo fantasma. Ah, caramelo raro. Sacamos látigo. Bien. ¿Sos de deshacerse de ataques que alteran estados? No. Siempre dejo alguno que otro, pero ponele, el caso de Ponita le saqué
le saqué látigo y gruñido, onda. Justo de esos no sirven para nada. No, pero no le saco siempre. O sea, no los dejo solo con ataques de golpeo. Fíjate que a Luxio, por ejemplo, le dejé carga. A Primplup le dejé encanto. O sea, voy viendo, según el Pokémon, ese es el tema. A Gastrodon le dejé recuperación porque me parece buenísimo, como es medio tanque. Pero no, murió la época de terremoto para todos. Nos tenemos que ir adaptando. Nos queda otra. Potencia los movimientos de tipo lucha, de llevarlo a Pokémon. ¿Qué onda, Lea? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Así pide que no juego uno. Bueno, yo antes de este, hace banda tampoco que no jugaba ninguno acá en la página. Tenía medio abandonado. Estaba jugando eventualmente, estoy metiéndole cada tanto, arranqué una partidita en el Crystal en la 3DS. Y que el otro día la volví a tocar porque decía bastante que no la tocaba también. Está muy lindo este diamante brillante, la verdad está muy bueno. Meditate, vamos a estar ahí. Lluvia te arruina. No macho. Ah, pero le puse fuerza. Está de abajo, ojo, bonita. A ver si lo entrenamos un poquito. Bonita contra macho. Duelo muy del Pokémon Trading Card Game del set básico este, Aquellos que jugaban al juego de cartas recordarán. Duelo bien del set básico. Con el mazo partido a la mitad y jugar con alguien. Ponita contra macho, un clásico.
Ay, que te tengo ahí. Mira, vamos, tenemos Luz Rey. Qué buen bicho. No, mirá, no lo sumo al equipo porque voy a sumar a Mew. Pero qué buen Pokémon. Sí, lo habremos usado todos a este en los primeros juegos, ¿eh? Estaba absolutamente roto. No lo maté, ¿eh? No lo maté. Un poco a la mierda, Luz Rey. Me quería trepar, no, no freír. ¿Por qué aparece un Pokémon de roca abajo del agua? ¿Y por qué yo estoy con un Ponyta abajo del agua? Torturando al bicho. No, yo quiero un cadáver, papá. Busco uno más y si no seguimos. Buscamos uno más. Es un Ponyta abajo del agua. Claro, hay que... son las pokefrases, hay que adaptarlas. Las películas también se adaptan. En el cine, en vez de pasarte el joven mano de tijera, te pasan el joven manos de Saito. Si me mando otro chiste más de eso, me cierro el stream. Podríamos hacer varios así. Nuestra carga.
Ahí se fue, bien. Rueda fuego, a ver. Le podríamos sacar el asco tranquilamente. Ataque 53, pero ataque especial tiene menos. Entonces, asco de ser especial. 40, este es 60. Tengo vuelto fuego, puedo usar mis quemaduras. Y sacamos este mismo. Blue, Astron también. Bueno, prosigamos con la aventura. Ok, total. Sí, va a rotar, pero antes combatamos. Ah, habían dos, no me había dado cuenta que había otro abajo. No lo había visto. Bueno, bien. Vamos con ese. Otra parejita de locos. Interesante equipo, ¿eh? Rueda de fuego. Adelamio. No entiendo qué son esas cosas que aparece, que cada vez que usa Primplup dice ahí que tenía sueño, de cabecea. No sé qué onda. Bueno, marcho. Opa. Mucho. Ahí, focusea a cadáver, a ver si sale. Bien. Chao, Ponita. Me quedo. Bastante duro. Vamos a la loot rey. Estoy ahí nomás, ¿no? De la ciudad.
veces llegamos, ¿eh? Llegamos, señor Rocabelo. Bueno, la gente del equipo de Galaxia hinchando las bolas. Ahí hay un ítem y acá está el gimnasio. Metrono moda, nunca faltan clientes. Ah, podremos mandar la ropa ahí, ¿eh? ¿Verdad? Vamos a buscar el gimnasio. El gimnasio. Primero el centro Pokémon. Yo le hablo a Girafari. Un metrónomo. Hay muchos del equipo Galaxia acá en la vuelta. En el almacén tenemos una máquina de tenis que permite enseñar movimiento a vuelo. Ah, mira. Opa, muy raro. BT63. Maquinación, aumenta su ataque especial en la barbaridad. Payaso. Masaje a los Pokémon, ¿verdad? No sé. A Primple. Un sello oscuro, sé. Ah, para Pokémon. Ah, mañana, o sea, les hace un masaje una vez por día. No, no quería. Me va a querer pelear, eh. Ah, bien, mejor. No tengo los poke curados. Bueno, vamos a la mierda acá. Acá no podré subir con la bicicleta. Bueno, vamos a tener que ganar en el gimnasio primero y después ver qué onda, cómo prosigue la historia. A ver si nos podemos meter en el almacén del equipo de Galaxia y ahí conseguir el vuelo. Así que vamos a ver qué onda. No sé qué, de qué tipo son los Pokémon de este gimnasio, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a ver un poquito más acá en el pueblo arcade acá arriba y nos vamos al gimnasio. Es edificio Galaxia, soñamos con el universo. Bueno, acá vamos a venir después. Primero nos vamos a ir al gimnasio. Opa, más PP. Vamos, por ahora vamos a dejarlo así. No, no,
no tengo un ataque de ningún Pokémon que diga, este fija que no lo voy a sacar. Eso no lo quiero desperdiciar. Así que nada, vamos al gimnasio ya mismo. ¿Esto qué es? A ver. Tienda de ropa, y acá. Almacén de otro modo. Vamos a bichar acá primero y después vamos a la tienda. Ferry ahí. Ah, oh, bueno. La musiquita está buena. ¿No? Tu Pikachu. Esto está bueno. Ah, pero están caribeños, 98.000, mirá, huepo. Gengar, conjunto cibernético, no, bueno, no está caro. Invernal, primavera, esto está lindo. Informal, este no me gusta mucho. Hay chaqueta de cuero 120, mará. Este me gusta, este o este. No, me gusta más, un poquito más este, ¿eh? Voy a comprar este. Encima me da justito. Me quedé sin un mango. Listo, ahí estamos. Mirá la facha que tiene ahora la enana. Nos deliramos la guita, vámonos. Vamos al gimnasio. Yo creo que ya estoy a la moda. Vamos acá. Ese tipo de lucha, Vamos a ayudarlo. Todo para potear. Una banda ahí. Bien, por intentar a día. Empezar a usar esta rabia que nos va a servir en este gimnasio. Golpe aéreo para todos. Vamos. Bueno. Bien, Luz recibió otro. Brazo. ¿Quién viene? Machop.
seguimos con nuevas cosas para hoy. Vamos a curar a Ponita y me parece que lo voy a sacar del primer lugar. Che, ¿por qué no se mueve? Lindo este, Sacó más de lo que esperaba. Unos cuantos trainers acá, por lo visto. Vamos a ver este acá. Uno solo, a ver qué tiene. Un Meditate. Chorongudo. Puñetazo del amor. ¿Qué dice? Karateka Odi. Odi era el perrito de. El perrito de Garfield era Odi. Con palo mamón. Ganamos todos los bichos. Thank you.
Tarabia se la pone a todo el gimnasio, ¿eh? Pero la chota acá en el medio del gimnasio, la Tarabia a mí no le importa nada. No, chota no tiene porque es Tarabia hembra, habrá que ver. No, re zarpada. Mirá cómo lo mufé. Mufé a mi propio Pokémon, yo no te puedo creer. Es un poder maravilloso que tengo. No te puedo creer, mufé a mi propio bicho. Paz descanse de estar ahí. Bien, Pony, está bien. Le puse el cuadro al hombro. Seguimos con Pony, se la banca, se la banca. Chao, Ponita. Chao, Pony. Terminé el laburo, ¿no? Vamos a curarnos al centro Pokémon y liquidamos el gimnasio. Me mandaron dos para la casa. Dale, Ponita, te quedaste atrás. ¿Las puedo empujar? Ah, ahí va. Ah, ahora sí. Ah, pero por ahí... No, estoy haciendo el pedo. Ahí. Ahí va, tengo que abrir esas dos. No, no, ahora, ahora.
voy a hacer esto. ¿Acá? Voy a empujar acá. Y después tengo que empujar la otra. Terminé este gym de una, muy difícil. Es que están fuertes los Pokémon acá, están bien leveleados. No sé qué onda la líder, ya veremos ahora. ¿Para qué me quedé trancado con las puertitas? A ver. Esto acá ya está. Acá. Me hace acordar a los taches de basura del gimnasio del Teniente Sarge esto. No. Ya. Pará, ya entendí. No, boludo. Pará. Buscar esta. Del medio. Ahí va. Y ahora esta otra vez. Ahora sí, págate. Listo. No sé para qué es eso. Ahora sí. Bueno, Omar. Vamos. Ya no le importa nada. Choque. Venga, la bursa. A vos también ahí. Eso. Mirá, un Lucario. Esperaba esto. Bueno, visto que voy a morir, vamos a hacer un ataque rápido para sacarlo un poquito más. Tanto. El tema es que se cura el forro este con ese ataque.
Vamos ahí. Bien, y ahorró. Vamos. Le ganamos a la Bragas. ¿Cómo se llama? Medalla Doquín, la que le gusta a los hinchas de Platense. Bueno, cumplimos, ganamos la medalla. Podemos usar vuelo siempre que queramos, el tema es que tenemos que conseguirlo ahora. Los sellitos. IMT-60, a ver qué tiene. Junio de drenaje fija, a ver. Junio de drenaje, era obvio. El lugar con ese puño se recupera bastante molesto. Mal, mal, mal. Me mató al Staravia, boludo. Que tenía ventaja. Bueno, ahora sí. Vámonos. Y vamos a investigar el edificio ese. A ver qué onda. Si lo cerré, mañana le doy un rato más. ¿Dónde te quedaste? Opa, mirá que me apareció. Se me ha caído los Pokédex sin darme cuenta, ahora tiene el equipo de Alex. Ah, el tremendo Gil sos. Dicen que no piensan devolvérmela. Tenemos que ir justo ahí, la historia no llega a ese lugar. Hotel Lucario con Garados. Ah, ¿tenés un Garados? Buena onda. ¿Oh? Por acá. Ah, te quedaste acá, bien, bien. Voy a meterle un poquito más hoy. Son 12 y 19, va. Tenemos para un rato más acá, Si la gente acompaña, estamos para un ratito más. Porque me gasté toda la plata en la ropa de invierno, qué delirante. Este es el edificio, los almacenes. A Empoleon, Garados. Empoleon evoluciona al nivel 36, ¿no? Garados, Sonix. Staravia también lo leyó. Machoke y Larux. ¿Larux cuál es? ¿Larux quisiste decir el eléctrico ese que tengo yo? ¿Qué onda, Agus? ¿Todo bien? Gracias por ese like, viejo. Las maripositas, tira nada más. Podría ser problema. Vamos a hablar de autos. Ya tenemos 1, 2, 3 Pokémon iguales tenemos. 3 de 6. Yo tengo 5 porque tengo el huevo ahí todavía y echando las pelotas no se abre más. Como manso, me alegro. Acá andamos metiendo en el Pokémon. Estoy con el diamante brillante del remake nuevo, viste, que sacaron para Switch. Estamos jugándolo acá un ratito. Recién conseguí la tercera medalla, así que bien de bien. Vamos a tirar un ratito más, a ver hasta cuándo puedo llegar hoy. Salmuera, a ver. A Primplu, a ver qué tenemos. Salmuera es especial. Ataque especial que más tenemos. Saca 65, pega 100. Elegí la mitad, conmigo su peso de ataque será el doble de fuerte. Rollo bruja, tiene 20-20.
¿Cómo vas a usar gruñido? Tengo el peor compañero del universo. ¿Qué hace, señor? Bonita. Este es la ferry, no se le va a nada. Bien, que creo que sea tipo lucha, me ayudó a matarlo de un golpe, lazo. Dale, Claferry, dame una mano. Bien, le pegó a uno, grande Claferry. Bien, bien, bien. Sube, Gastrodon. ¡Wow! ¿Qué hace Seba todo tranqui? Acá, jugando un rato al Pokémon. ¿Viste Pokémon y viniste? Ya hice el sorteo del juego que redonaste, Seba. Lo hice al comienzo del stream. Muchas gracias. Un regalo, un huevo de Manaphy y algo de Platino. ¿Cómo te dieron esos regalos, Jonah? ¿En la opción regalo por internet o cómo? Era lo que más quería ver. Bueno, sentate y quédate que vamos a estar un rato más, Te perdiste las dos primeras horas del stream. Te perdiste 2 horas de puro Pokémon. No se puede ver. Mira, acá está el vuelo. Golazo. A ver si hay algo más para hacer acá. Que no quiere pelear. Una llave especial que no tenemos. Bueno, vamos a ver qué hay en el edificio. Y si no, nos vamos. Hace poquito, así que pasé a ese lugar. Después lo vuelvo a ver. Ni vos te lo crees. Ah, todo el día afuera, boludo. Qué gana. Bueno, gracias por pasarte a saludar. Ya que estás, aprovecho, Seba. Acordate de elegir los juegos de Patreon de este mes. Tenés que elegirte 2 y podés elegir 2 más. O sea, tenés que elegir 4. 2 para jugar seguro y 2 que quieras sumar a una ruleta de la cual vamos a estar sumándolo constantemente esa ruleta. Y vamos a ir tirando y tipo 1 o 2 veces por mes vamos a jugar al de la ruleta. Entonces sí van a ir acumulando mes a mes. Y se van a ir de la ruleta solo cuando salgan esos juegos. Así que, cuando puedas nomás, elegítelos. Para que te yendo a cualquier lado. Yo hablo y empiezo a ir para cualquier lado, si tarde Pokémon. Venga, vamos a curar. Y vamos a ver el edificio. Y nos vamos. Bueno, mándalo a pasar. Eso seguro. Solo te mando los 4. Dale, acordate que son 2 y 2. Tenés que especificar cuál es 2 seguro y cuál es 2 para la ruleta. Nos vamos a jugar el 24 de noche. Mentira. El tipo no festejaba una mierda. Streameaba todo el día sin parar. Bueno, ahora vamos al edificio a ver si hay, algo. ¿No? Bueno, hay una chorronga todavía. Teleporters. Esto no se puede pasar.
No, y no, no funcionan. Bueno, a ver, vamos a la otra. La puerta al medio. Se puede pasar. Se necesita una llave. Se ve que no es el momento de venir acá todavía. Pasado una de mis evaluaciones jugando todo un 25 de madrugada al Super con Rolf. Y es lo mejor que puedes hacer. ¿Qué te pensás que voy a hacer yo el 24 de noche después de brindar y toda la cosa? ¿Voy a ir a tirar cohetes? Voy a estar acá seguramente. Bueno, no hay nada para hacer en este lugar de momento, gente, así que vámonos a la siguiente ciudad. Vámonos por la derecha, era, ¿no? Era la siguiente salida. Vamos por acá, a ver. Podría fijarme el mapa también, ¿no? Fijarnos el mapa. Acá. Mapa, mapa, mapa. Estamos yendo bien. Hay que ir al sur, al suroeste. Acá. Ciudad Pradera. Estamos en la ruta que regresaba 214 y la 213. Bien. Ciudad Marina. Liga Pokémon acá. Zona de descanso. Zona de combate. Zona sobrevivencia en esas zonas. Ciudad Punta Neva, acá tampoco llegamos. Quedará acá, esta de acá tampoco fuimos. Ciudad Canal, nos queda rato. Uf. Víctor Montoya, muchas gracias por ese like, bienvenido. Vamos, opa, ya nos está, comité de bienvenida. A ver si llegamos a la cuarta medalla hoy, ¿no? Festival de vallas.
ver, tenemos acá. Acá hay otro. Este que me dio Dick Tracy, boludo. La gordina ahí, todo mafioso. El jugón Carlos. Ataque. Mucha diferencia de nivel. Retira, otro gol y no lo hace. Vamos a sacar a Staravia al primer lugar. Che, sigue sin nacer el huevo ese. Vamos a poner a Ponita. Vamos a este nerd. El Basilio. Ah, pongo Ponita, el pone a Ponita. No puedes, no puedes creer. Duelo de ponitas. No pasa nada, no pasa nada. Quiero plantar vuelta. Oh, volteo cambio es un buen ataque, a ver. Un ataque muy estratégico. Parece que lo cambio. Muy bueno. Rugido. Voy a usar rugido. El duelo de ponitas no, vamos a la Plimplup. El Plimplup parece que era alguna caricia, está mimoso, está. Ah, salmuera que no. No sé si lo usamos. Bonitas, y bueno, va. Bien.
hay una bocha de entrenadores en esta ruta. Formado. Como más seco. Amerita que lo prendamos fuego, por feo. Marcha una rueda fuerte. Psíquico. El Juaku. Esos nombres que le encajan a la reunión. Ah, qué boludo, hubiera usado mordisco. Lo puse para eso. Ah, lo maté igual. No importa. Muchas gracias por ese like, Santiago. Bienvenido. Estaba cenando, aprovecho yo nada. Cierto que con la diferencia de hora que tenés. Claro, ya son ya 9:39 en México, ¿no? Es hora de la cena. Yo comí a esa hora, pero acá. Terminé y arrancamos el stream. Sí, me imaginé. Bueno, bien. Al final no pudiste coordinar con Santi para ahora, ¿no? Para el pez. Seguimos con Ponita. Lo leveleamos de lo lindo este último rato a Ponita, María Luisa, muchas gracias por tu like. Bienvenida. Y estaba con Jimmy en el partido de va. No, dije capaz que coordinaste para después, bro. Capaz que siguieron de gira nomás. Otro Roselia mal. Pero decía la Roselia, este muchacho. El trío de Roselias. Bien, Primplu, siguiendo su nivelcito. ¿Será que lo evolucionamos hoy a Primplu? ¿Llega o no llega? Vamos a agarrar ese ítem que había ahí arriba. Mañana jugamos el pez nuestro y el Magical. Si querés metemos todos juntos, ¿eh? Oh, Girafari, este Pokémon me gusta. A ver si lo puedo atrapar. Vamos a probar con Nitro Carga. Espero que no lo mate. Bien, no lo va a matar.
que no me mate él a mí. Yo me la juego, te lo deja con un toquecito, ¿no vas a dar? No, lo maté. La idea era no matarlo. Quiero aprender pisotón. Sacamos nitrocarga. Sí. Dale, sigo el golazo. Lindo para meter doble fecha mañana. Para arrancar la semana con todo. A ver, vamos a buscar un poquito más. A ver si aparece otro jirafari. Otro bicho interesante. No es lo que esperaba, pero este tampoco lo tengo. A ver. Vamos a usar fuerza, bien. Vamos a fuerte, a ver. Luego un piso fondo tendría que matarlo. Está complicado atraparlos. No mido mi fuerza. Y dale con Shield. Ya hay otro nerd para enfrentar. Los últimos entrenadores que quedan acá. La caja tiene. Thank you.
Cayetano. Los nombres que les mandan, no me deja de sorprender los nombres que le ponen a los entrenadores en la traducción. Sacrario, ¿no? ¿Qué onda? ¿Lo terminaste alguna vez? Yo nunca lo terminé ese. ¿En qué lo estás jugando? ¿En la GameCube? Muy lindo juego ese. Todos los Zeldas. ¿Está curado? Nunca... Ah, vos tampoco lo terminaste. Ah, en el Dolphin, bien, bien. Ah, Dig, buen ataque. El original está súper caro, sí, son esos juegos que se les ha elevado el precio, las versiones originales completadas. Con el tema de coleccionismo que se han disparado. No sé en cuánto andará, pero sí, siempre los de Nintendo y las consolas viejas cotizan bastante. Excavar se lo podría poner a Primplup. Y a Gastrodon. A Gastrodon puede ser, ¿eh? A ver qué ataques tiene Gastrodon. Golpe cuerpo, recuperación. Hidropulso y poder pasado. No, estoy bien así. A ver, para. No le quiero sacar recuperación. El poder pasado está bueno que lo tenga. No sé. Vamos a dejarle así. Mejor lo dejamos así. Esto es 90, ahora está más caro que los mismos Switch. Sí, eso olvídate, obvio.
yo Zeldas en cartucho o disco que tenga, tengo solo el A Link to the Past de Super Nintendo, lo tengo solo cartucho, sin caja ni nada. Lo tengo hace años que lo tengo. Y después tengo completo el Ocarina of Time, pero el de 3DS. Y bueno, el Breath of the Wild. Esos tres tengo nomás. Hace años, cuando todavía estaba en Uruguay, tenía el Ocarina of Time. No, perdón, el Majora's Mask en solo el cartucho. Y lo vendí. Me acuerdo que lo vendí antes de mudarme. Ah, no, y pará, y también tengo el A Link Between Worlds, el de 3DS, ese que es muy bueno. Opa, otra evolución en la noche. Vamos. Oh, no. Eso. Está Raptor, papá. Quiero aprender a bocajarro. Bueno, ese es un ataque. Parece que es como un derribo, pero mejor. A ver, te la lucha, ¿verdad? Su defensa es de 120, 100. Golpe aéreo, ataque rápido. A la mierda, ataque rápido. Que nos queda por acá, ¿eh? Tenemos que ir avanzando. ¡Oh! ¡Uy! Se cagamos. Vamos, Luxray, dame una manito. Yo tengo el Ocarina Sky Sword. El Ocarina vos lo tenés, pero el de 64, ¿no? Sí, en el GameCube también tenés el Force Wars, ese que venía con unos niveles, creo que era de Locarina, ¿no? Una cosa así. Ese está caro. Espera, Whistle, no sé. Ese, el Link's Awakening, el de Game Boy, ese yo lo tenía. O sea, no el de Switch. El de Game Boy, y no el de X, de a color tampoco. El primero lo tenía, que fue uno con los que me vino la Game Boy mía hace años cuando era chico. Y también ese en su momento lo vendí. Me gustaría recuperarlo. Pero recuperarlo con todo, tipo conseguírmelo con la cajita y todo. Otro Whistle. Todos Whistle. Estos Pokécolectores tienen tres, todos iguales. El otro tenía todo Roselia, este todo Weasel. Paso para todo y chao. Sí, el Skyward de Switch me lo quiero comprar en algún momento. Sé que lo voy a terminar consiguiendo. Pero bueno, tiempo al tiempo. Ahora tengo que ver de qué manera consigo plata para comprarme el Arceus. Que sale ahora nomás, estamos a la vuelta de la esquina. En 2-3 semanas ya sale. ¿Qué día era que salía el Arceus? ¿Primera semana de enero? No me acuerdo. Sí, el Link ese, el de Game Boy con cajita y todo, debe costar una plata. Pero bueno, quiero recuperarlo. Orilla Valor. Bueno, vamos a curar un poquito. No nos dejan pasar.
tal Elio. No nos dejan pasar al lado de momento. ¿Cómo me digo? Voy a guardar la llave de la suite. Controlador de recepción. Acá. Bajamos allá. Restaurante sin contenedores. A ver, ¿este qué me dice? ¿No me deja pasar? Un apagón de lo que sea de pueblo. Ya están trabajando en ello, pero mientras tanto se ha cortado el paso. Ah, no podemos pasar. ¿Y dónde podemos ir? Ah, igual no tenemos que ir para ahí. Tenemos que ir para acá. Ciudad Pradera. Voy a intentar comprarlo de una. Sí, yo también. Yo también, porque además me encantaría hacerlo acá desde salida, hacerlo acá en vivo. O sea, vamos a ver que si se da o no. Porque también quiero el Mario Party, ¿viste? Pero no da para todo, boludo. ¡Ayuda! Este restaurante cerrado, no sé a ver qué onda esto. Una zona de casitas, tipo hoteles, ¿no? Pena entrar. ¿Qué me regaló? Espacio raro. Vuelve cuando hayas derrotado a la campeona. Hasta entonces aquí te espero, no lo olvides. Mira, ¿qué nos dará, no? Otro más PP. Uno de los directores del juego. Esto cuando tengamos la Pokédex completa, algo nos dará. Vamos por abajo. Sí, no da el tiempo para todo. Bueno, yo hace un rato estaba comentando que ayer me conseguí el... que lo quería desde que salió hace un par de meses, que ahora salió en septiembre, octubre, el Hot Wheels Unleashed, y la verdad que está buenísimo, boludo. Pero encima no es solo el tema de la plata, de que van saliendo, sino también tener tiempo para meterles, ¿no? Entonces, es una lucha constante. Para el siguiente año salga el Breath of the Wild 2. Sí, ese fija, acordate lo que te digo. Ese va a salir en la segunda mitad del 2022. No antes, acordate lo que te digo. ¿Y me duro los Pokémon? ¿De onda? ¿Debe hacer después de comprar otro juego? Mal. Encima sumado a eso, el Game Pass y todo lo que uno juega de juegos retro, viejo, que, o sea, que no los compra, que va descargando y todo, es como que no parás, boludo, no parás nunca. Una parte roja, ¿qué será eso que agarré? Ahora me voy a fijar. A ver, vamos a fijarnos qué es eso que agarré. Parte roja. Potencia un movimiento que se use de forma consecutiva. Es peor siempre otro movimiento. Está bueno. Más PP. Parte roja. Parece formar parte de algún tipo de herramienta antigua. Andás a ver. Alice Ray.
va a tener mucha diferencia de nivel. Tres shields, ¿qué onda? Son todos los mismos bichos los entrenadores, ¿no? Oh, mirá, me lo esquivó. Hijo de puta. Ah, el bofetón lobo me había bajado la precisión. Ah, no se puede creer. No se puede creer esto. Eso. Tanto ibas a fallar. Si le habían dicho que el Zelda 2 sale hasta diciembre. Sí, un anito más. Clavado queda, sí, 12 meses más. No pasa todo tan rápido, luego cuando te quieres dar cuenta lo estamos jugando acá en vivo. Pensé que lo podía hacer, que era solo desde el menú, si no lo hubiera hecho más temprano esto, a ver. A ver qué tienen para darme. Huevo de Manafi y un conjunto. Golazo el huevo de Manafi. Y ahora el conjunto. A ver si está más lindo que el conjunto de invierno que me compré hace un rato. Conjunto platino. Nombre de grupo tiene, el grupo de musical. Están en... La ropa no me la puedo cambiar acá, ¿no? No, tengo que ir a una tienda a cambiarme la ropa. Bueno, y el huevo de Manafi lo vamos a sumar al equipo para que eclosione. Cuando eclosione el huevo que tenemos ahora acá, no eclosiona más. Me mata la arenita con el cerro 10. Caja viva rep. El tema es... ¿Por dónde vamos, muchachos? Ah, tengo que volver a dar la vuelta, entonces. Hay que volver a Ciudad Corazón. Bajar por acá. Y ir acá. Por acá no podemos ir. Así que habría que utilizar el vuelo. ¿Cómo era esto de las habilidades? No. Ahí. No. Vamos. Mira hacia el corazón. Vámonos.
el sur, ¿no? No, no, para 208, no. Para acá. Hay que buscar dónde está la salida de la ruta 212. 209. Para. ¿Dónde está la ruta para abajo? Ildefonso se llama. Bien, buen nombre.
Oh. Si me matan los acercamientos, eso que hacen de golpe, cambio de cámara, antes de la pelea. El aristócrata Tristán. Chota sacó. Chota. Vamos, metamos 3 horitas, gente. Vamos 3 horitas, claro. Pasamos bastante hoy, ¿eh? Oh, no sé. No le voy a poder pegar ataque eléctrico, no sé mucho. No, me mordiscas. ¿Este lo atrapé? No, creo que no. No lo voy a matar seguro. Es súper débil, ¿no? Sí. Le doy un chispazo y fijo ahí la mano. Obvio que van a querer pelear. Arriba tenías otra. ¿Qué cosa? ¿De qué malas, Rodrigo?
Vamos contra la Provolución. Intimidaciones múltiples. Nada, sí. Bueno, muchacha, lo vamos dejando por acá hoy esto, ¿eh? Vamos a quedarnos acá y la mansión, ver qué hay en la mansión y avanzar hasta la siguiente ciudad, que es la de la cuarta medalla. Lo vamos a hacer en la cuarta parte, que la vamos a hacer en 3 semanas seguramente, ¿sí? No sé qué día, todavía no lo tengo definido, pero muchas chances de que lo hagamos, de que la cuarta parte, el siguiente stream de Pokémon Diamante, lo hagamos ahora en 3 semanas. Así que vamos a salvar y nos vamos despidiendo. Vamos ya 9 horitas de juego, ¿eh? Bastante bien. Así que nada, chicos, muchas gracias por la compañía, por los que pasaron hoy por acá. Tengan un buen arranque de semana y nos estamos viendo por acá mañana a la noche. Mañana vamos a tener uno de los juegos de Patreons. Todavía no definí cuál, así que vamos a ver cuál vamos a tener. Vamos a ver con qué me inspiro mañana. Y a los que tengan partidos y partidas pendientes de lo que es Magical Drop y P6, pónganse las pilas, jueguen entre semana, que después hace la bola de nieve y no terminamos mal los torneos. Así que nada, chicos, un abrazo para todos. Los espero mañana de noche por acá. Chau, chau.